padrino. Te llevaremos a curar. ¡Pancho! ¡Venga para acá! ¡José! ¡Ven! ¡Pancho, vete por la camioneta! ¡Nosotros te cubrimos! ¿Cómo está, doctor? Mal. Necesitamos llevarlo a Houston para intentar salvarlo.
aquí en Colombia, pues no tenemos los medios suficientes. Eso sería imposible. Pues sí, porque no le queda mucho tiempo de vida. ¿Puedo hablar con él? De momento no, porque lo tengo sedado. Esperaré a que despierte. No, sir, I'm sorry. You couldn't get that bastard. As far as I know, he got shot, but he's still alive. Yes, sir. Yeah, I'll take care of that. Yeah, I'll be in touch. Bye-bye. ¿González? Habla Hooks. Necesito tu ayuda. Sí, quiero que concentres a toda tu gente. Mañana mismo salgo para allá. Sí, está bien. Nos vemos. Señor Graciola, su padrino quiere hablar con usted. Ánimo, padre. Se va a poner bien. No, de esta ya no me salvo. Quiero que sepas que te admiro mucho. Eres el mejor. Eres el único. No diga eso, padrino. Además, todo lo que soy se lo debo a usted. Dile al tío Pepe que quiero hablar con él. Sí, padrino. Pepe, venga, por favor. Sí. Te pondrás bien, Federico. Acerca tu oído. Será como tú quieres, Federico. Te lo prometo. Ha muerto. ¿Qué te dijo? Lo siento, muchacho, pero no te lo puedo decir. Esto es un secreto. Ya lo sabrás a su debido tiempo. ¿O me dices ahora o te mueres? Al tío Pepe lo respetas. ¡Lárgate! Esto no se va a quedar así. Pronto nos veremos las caras. Cuando quieras. Familia, estamos aquí reunidos para un brindis.
todos los que tenemos la suerte de estar vivos. ¡Salud! 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 Mi sobrino Federico me pidió que tomara su lugar para nombrar a su sucesor. Esta persona que ha sido muy leal a la familia. Además, ha trabajado bastante por todos nosotros. Y el nombre de esta persona es Vicente Glagiola. A quien pido, por favor, que venga a ocupar su silla que tanto mereces. Pásale para acá, Vicente. Un aplauso, por favor. Gracias, Federico, por haberme cedido tu lugar. Espero no defraudarte. Y a ustedes, señores, lo único que les puedo decir es que la fiesta debe continuar. ¡Felicidades, patrón! ¡Felicidades! Gracias. Vicente. ¡Felicidades, jefe! Gracias. A la orden. ¡Felicidades, Vicente! Ya sabe lo que se le desea. Gracias. Federico, hiciste muy bien tu elección. Bueno. González, me acabo de enterar de la muerte de Castellum. Sí, comandante Hooks. Mis superiores han cumplido acabando con Castellum. ¿No piensas que con la muerte de ese bastardo se va a acabar la mafia? Sería interesante que averiguaras quién puede ser el próximo jefe. Puede haber muchos candidatos, no solo de aquí de Colombia. Tenemos... Está Fernández, del Perú. Muy fuerte. Casasola, de México. No, no, más bien concéntrate en la gente de Colombia. Bueno, de aquí está Gauna Urasco, Valdemar y un tal Glaxiola. Todos ellos fieles servidores de Castellum. Muy bien, González. Mira, estoy saliendo para allá. Claro que sí, Hooks. Estaré esperando con todos los datos posibles. Residencias de esta gente, incluso fotografías y otros informes que nos pueden ser de mucha utilidad. Sí, sí, claro. Todo va a ser de gran ayuda. Gracias, por allá nos vemos. Trabajo, trabajo, trabajo. Los he mandado a llamar porque quiero que se unan conmigo. No estoy de acuerdo en que Glagiola sea el patrón. Es mexicano. Por otro lado, los gringos entran aquí como si esta fuera su casa. No podemos seguir siendo mangoneados por extranjeros. Entiéndanlo, por favor. Bueno, pero si así lo quiso Castellum, así tendrá que ser. Yo pienso que el que tomó la decisión fue el tío Pepe. Yo debo ser el jefe de todos ustedes. Pero el tío Pepe es un hombre de respeto. No creo que vaya a variar la información de Castellum. Como quiera que sea, yo comienzo por mi parte. El que quiera seguirme, puede hacerlo. El que no, es libre de hacer lo que quiera.
Sé que muchos no están de acuerdo en que yo sea el jefe. Por eso es que no vinieron. Nosotros estamos de acuerdo, Glaxiola. Sí, pero nos la vamos a pasar peleando. Unos tratando de quitarme el puesto y yo no dejarme. ¿Y quién va a trabajar? El único que puede estar en tu contra es Gauna. Si tú quieres, lo despachamos al infierno de asunto arreglado. De ese cretino me encargo yo. Será mejor que elijan otro jefe. Yo me voy a México a seguir sembrando mi marihuana. Allá tengo unas montañas que me dan hartas toneladas. ¿Y a quién le va a venir la mercancía? Tú eres el que tiene los contactos. Pues allá voy a estar en México para recibir toda la que me manden. Siendo así, estamos de acuerdo. Suerte, Glaxiola. Que les vaya bien. Suerte, Glaxiola. Sí. ¿Sabes qué? Llegó la hora de largarnos de aquí. ¿Largarnos? ¿A dónde? A México. ¿Estás hablando en serio? Sí. ¡Ay, por fin la virgencita de Zapopan me escuchó! Señor, ¿qué hacemos? Urasco escapó. Esto me tiene sin cuidado. Que desaparezcan los cadáveres. Ah, y que maten al tío Pepe. Bueno, ¿qué pasó, Isidro? El señor Orozco va muy herido. Voy para su rancho. Comenzó la guerra. Bienvenido, comandante Hooks. ¿Cómo estás, González? Muy bien. ¿Qué tal el viaje? Un poco cansado, nada más. Bueno, pues aquí ya tengo todo listo. Joven, por favor. ¿Qué eficiencia, González? Y ya tengo toda la información de los posibles sucesores de Federico Castellón. Muy bien, pues entonces a trabajar. ¿Tú dirás por dónde empezamos? Bueno, con quien tú creas que sea el más indicado, pero antes necesito ver toda esa información. Sí, claro. ¿Quién fue? Fue Gauna. Maldito miserable. Aquí se acabó Lara. Vamos por el que sigue. Vámonos. ¿Qué se le ofrece? Vengo de parte de Vicente de Glaxiola. Necesito ver al tío Pepe. Es urgente. Y aquí lo buscan de parte del señor Glaxiola.
Ok, está bien. Pase, está en su despacho. ¿Qué pasó, tío Pepe? Mira, me acaba de disparar un hombre de Gauna. Tío Pepe. Así es que no hizo ni pío. ¿Estás seguro que no dejaron ni una evidencia? No, el trabajo fue muy fácil. Y esto será solo el principio. Llegó la hora que ajustemos cuentas, Gauna. ¿Dónde está tu jefe? ¿Para qué lo busca? Traigo un asunto con él. Un momento. ¡Mátenlos! Es hora de que tú y yo arreglemos lo que tenemos pendiente. ¡Quietos! ¡Tiren sus armas! ¡Dije que tiren sus armas! Gracias por haberme evitado la molestia de irte a buscar. No sabía que eras tan agradecido. Más te valió nunca haber venido hasta acá. Porque en este momento te vas a morir. El que se va a morir eres tú. ¡Suelta las armas! Bueno, señor,
Ya están las maletas en la camioneta. Está bien, muchachos. Tómense unas vacaciones. Por aquí los veo en unos 2 o 3 meses. Si algo se ofrece, yo los mando a llamar. Y muchísimas gracias por todo. Por ahí te tengo una cantante muy guapa que te va a gustar. Como canta. Bueno, ¿y qué esperas? Invítala. Martín, preséntate a la tequilera y dile que le dedique una canción aquí al patrón. ¿Cómo no, Julián? Inmediatamente. Qué bueno que estás aquí otra vez. Pues mira, no hay nada mejor que estar en casa. ¿Verdad, mi amor? Sí. Damas y caballeros, bienvenidos a esta gran fiesta en honor del señor Glaxiola. Y para que sigan disfrutando, voy a tener el gusto de presentar a ustedes a una gran artista, la cual es un deleite para el oído y un verdadero agasajo para la vista. Con ustedes la presencia, la belleza, la simpatía y el talento de Alicia Reynoso, la tequilera. Y sin sentirlo, despreciándome de buenas a primeras, no comprendo si fuimos tan felices y juntos miramos las estrellas. Hicimos seriamente un juramento, amar. Vida. Si tú eres la luz de mi existencia, si tú eres la razón de mi vivir, te ruego, te suplico, ten clemencia, vuelve a quererme, no me dejes morir. Amarnos por completo y sin mentiras. Dios bien sabe que te amo y que te quiero, que sin ti, ¿para qué quiero la vida? Si tú eres la luz de mi existencia, si tú eres la razón de mi vivir, seriamente.
Valdemar. Ahora sí me vas a decir quién ocupó el lugar de Castelo. Yo no sé de quién estás hablando. ¡Ah, no! ¿Para qué trabajas? Para otra organización. Será mejor que hables. ¿Quién quedó en lugar de Castellum? Yo no sé nada. Yo no sé nada. Hables, desgraciado, si no quieres que te mate, ¿oíste? Está bien, está bien. ¿Quién es el nuevo jefe? Vicente Tlaxcala. ¿Y dónde podemos encontrarlo? En el rancho. El llanero. No entiendo cómo te dejaste convencer de Castellum de irte a Colombia. Si aquí el negocio marcha de maravilla. Pues sí, pero siempre hay que estar en las ligas mayores. Sí, pero también los problemas son de ese tamaño. Y aquí todo se resuelve fácilmente con un billete. Tienes razón, pero yo tenía que estar al lado de mi padrino. Tú sabes que para mí él era como mi padre. Eso ni dudarlo. Además, todo lo que tenemos es gracias a él. Oye, ¿y qué me cuentas de los hermanos Rosales y su cuñado Jacinto Machado? Los Rosales siguen dando problema. Quieren ser los únicos en todo el territorio. Machado, escondido, teme que en cualquier momento se lo lleven los gringos. A mí me gustaría que me llevaran, pero las gringas. Así estoy yo. La que te va a llevar soy yo, pero a descansar. Mi amor, tú sabes que eso que dije es broma. La única que me puede llevar hasta el fin del mundo eres tú. Ya lo sé, mi vida. Bueno, Julián, nosotros nos vamos a dormir. Que pases buenas noches. Buenas noches. Recuerda que mañana tenemos que ir a revisar los nuevos terrenos. No te preocupes, estaré listo. Pensar que Lara tenía tanta droga en su poder. Pues ya ves. Y así vamos a seguir decomisándola. Hay que tratar de hacer el mayor daño posible a todas las organizaciones. Eso lo veo muy difícil, comandante. La mafia nunca va a terminar. Sí, desgraciadamente así es. Pero quiero decirte que por nosotros no va a quedar. Bueno, ¿y qué hacemos con la droga? ¿La bajamos o la dejamos en el camión? Hay que bajarla. De ahora en adelante aquí la vamos a depositar. Ya veremos después qué deciden tus superiores. Bueno. Benditas tierras que nos dan el sustento, el techo, las joyas y el placer de vivir. Sí, y también el disgusto de morir. En estas tierras no cabe duda que encontramos de todo. ¿Sabes, Julián? En este negocio traemos la vida en un hilo. Por eso hay que tratar de disfrutarla lo más que se pueda. Será más bien que estamos viviendo muy deprisa. Y hablando de prisa, vamos apurándonos porque tenemos que recorrer toda esa barranca. Vamos.
Bueno, ¿qué pasa? Nos están atacando. Es la gente de los Rosales. Nos quieren quitar la hierba. Vamos para allá. Están atacando Tarciso. Vamos. A ellos, muchachos. No me mates. No me mates, tengo familia. Me mandaron los hermanos Rosales. Pues a los Rosales también les va a pasar esto. Antolín, vente al rancho del quemado. Entierras a los muchachos. Les das cristiana sepultura. Que no les falte nada a sus familias. Y a los que no son de los nuestros, los entierras ahí mismo. Bueno, pues ya vámonos. Vámonos. Que nos dieron tus superiores, vamos a poder dar con Glaxiola. ¿Tú crees que Jacinto Machado nos pueda decir algo? Vamos a tener que negociar con él. No entiendo. ¿Cómo vamos a negociar con un delincuente? Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Palabra que no entiendo, comandante. ¿Qué gustan tomar? Tráigame un café, por favor. Para mí un tequila, por favor. Nada de alcohol en horas de trabajo, González. Un tequila, de un café está bien, gracias. Con mucho gusto. Alcohólico, muchacho. Mira, Jacinto Machado ha sido buscado por la DEA durante mucho tiempo. Él se desapareció de Sudamérica y ahora resulta que se esconde aquí. Ok. Bien, bien, comandante Hooks. ¿Y qué le vamos a proponer? Bueno, pediremos que nos dé información a cambio de dejarlo en paz. En cuanto hable, lo llevamos para Estados Unidos y asunto terminado. Ok. Aunque tequila, ¿no? Señores, los he mandado llamar para darles una noticia. Te escuchamos. Estamos por recibir cocaína de Colombia para mandarla a la Unión Americana y tenemos que organizarnos. Cuando quiera, patrón. Gracias, Martín. Te lo agradezco. Ahora otra cosa. Hay que acabar con los hermanos Rosales. Mira, hermano. Quiero que se contrate más gente. Esa de la más bragada. Quiero terminar pronto con Julián. Está bien, Mario. Voy a conseguir 5 pistoleros de los mejores. No. Que sean 10, 12. El chiste es que no fallen. Ay, hermano, si para matar a un hombre no se ocupa tanta gente, con uno basta, pero que sea bueno. Lo sé, pero si nos ven con muchos gatilleros, nos ven con respeto y hasta con miedo. Está bien, hermano. No por eso debemos pelear. ¿Y cómo van las cosas con nuestro cuñado Jacinto? Pues sigue en su soledad. Escondido en una de sus casas para que nunca lo encuentren los güeros. Para ellos no hay imposibles. Y tarde que temprano lo encuentran. Sí, ellos se meten donde quiera. No hay que confiarse. Yo creo que lo mejor es matarlo. ¿Matarlo? Si es marido de nuestra hermana, no jodas. ¿Y eso qué?
ni está con ella. Y si lo agarra la DEA, lo hacen hablar. ¿Y sabes qué, hermano? Este imperio se nos viene abajo. No, hermano, Jacinto es de muchos. Aparte es muy listo. Pero a ver cómo me las arreglo. ¡Quieto! ¿Quiénes son ustedes? Eso a ti no te importa. Nosotros somos los que hacemos las preguntas. ¿Qué es lo que quieren? Somos agentes de la DEA. Si nos das una información que ocupamos, te dejamos tranquilo. ¿Y qué es lo que quieren saber? Queremos saber dónde encontrar a Vicente Glaxiola. En algún panteón. Ya hace años que murió. Eso no es verdad. Venimos siguiéndolo desde Colombia. Ahora es jefe de uno de los cárteles de allá. Bueno, desde que supimos que murió, hay alguien que se hizo cargo de los negocios. ¿Ah, sí? ¿Y de quién se trata? Un tal Julián, pero desconozco sus apellidos. ¿Julián? ¿Y dónde podemos encontrarlo? Es dueño de muchos negocios. Creo que vive en una hacienda que perteneció a Glaxiola, en San Mateo. Está bien. Te vamos a estar visitando muy seguido. Vámonos, González. Como vio, aquí contamos con el mejor equipo para el servicio del hospital. Pues haga de cuenta que el hospital es suyo, doctor. De ninguna manera, don Vicente. Yo solo soy un trabajador. Aquí el doctor es una persona muy modesta. Pues dóblale el sueldo. Creo que es la mejor cadena para que no se nos vaya. Bueno, pues yo aquí los espero. Como usted diga, señor Glaxiola. ¿Viene a consultar? Sí, doctor. ¿Tiene cita conmigo? No. Bueno, pues saque una cita. A ver, ¿qué le pasa? Pase para acá, por favor. ¿Tiene dolor? Pase por aquí. Siéntese aquí, por favor. Dígame, ¿dónde está su dolor? Ay, doctor. Me duelen las rodillas, la espalda, la cintura, todos los huesos. Suba sus piernas para acá, recuéstese, por favor. Permítame un minuto y te regreso. ¿Y el señor que estaba aquí? Se metió al consultorio. Gracias. De nada. ¿Qué pasó? ¿Te pusiste malo de repente? ¿Se siente bien, señor Glaxiola? Sí, solo estaba comprobando el buen servicio del hospital. Señor, para que le pueda atender tiene que sacar una cita. ¿Por qué no viene otro día? El señor no necesita cita. Atiéndelo, por favor. Mientras tanto, está Julián, bien. Te mostraré el nuevo equipo que adquirimos. Bueno, vamos. Te esperamos en la cafetería. Está bien. Bien. Levante una pierna, por favor. Bájela. Levante la otra. ¿Hay dolor? Sí, mucho, doctor. Entonces, ¿usted se va a hacer cargo del asunto de nuestro cuñado Jacinto? Recuerde... mucha discreción. Tranquilos, señores, tranquilos. Ténganme confianza. Ustedes saben que tengo una reputación muy grande en el estado. Lo sabemos, licenciado. Por eso confiamos en usted. El resto, cuando acabe usted el trabajo. De acuerdo. Entonces, que pase muy buenas noches. Igualmente. Buenas noches. Pásenme.
Vamos a caerles por sorpresa. Escapó este desgraciado. Ya lo agarraremos. Vámonos. Vámonos. Bueno, yo me retiro, Hooks. Mañana temprano paso por ti para ir a ver a Jacinto. Está bien. Que descanses, González. Tú también. ¿Qué onda, amor? ¿Me invitas una copa? Te invito un traguito, si quieres. Lo que sea. ¿Cómo les fue? Bien. Esta vez hubo muchos retenes. Pero todo salió bien. Ahí está la carga ya. ¿Quieren verla? No, así está bien. Ya ven. Todo sale bien sabiéndolo hacer. Diles que no la descarguen. Así hay que mandarla a la frontera. Muy bien, señor. No encontramos ninguna hacienda en San Mateo propiedad de Vicente Glaxiola o de Julián. Así es que tú nos vas a llevar a dónde encontrarlos. Claro que sí los voy a llevar, pero permítame un momento. ¿Sí? I don't care what the motherfucker says. Yes, but he's coming. A la hora que ustedes gusten. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿y usted cómo está? Siéntese, por favor. Gracias. ¿Y a qué debo el honor de su visita? A nombre de las damas, del patronato, del asilo y del orfanato, estoy aquí para traerle este presente. Gracias. Porque gracias a usted, los niños tienen hoy un lugar digno donde vivir. Porque si no fuera por su ayuda, ni el asilo ni el orfanato serían hoy una realidad. Muchas gracias. Pero la verdad me apena tanto halago. Y me da gusto poder hacer aunque sea un poquito por nuestra gente. Que Dios lo bendiga, señor Glacial, y le dé muchos años de vida en salud y en felicidad. Que Dios la oiga.
¿Estás seguro que aquí es? Bien seguro. Al fondo de los corrales lo encontrarán. Aquí traigo estos documentos para ti. Con un poco de barba te vamos a convertir en el licenciado Jiménez. Esto es solo para sacarte del país. ¿Qué? ¿No me van a dejar ir? No, por ahora no. Lo vamos a hacer en Estados Unidos. Ahí vamos a tener un departamento para ti solo. Vas a trabajar para nosotros dándonos información. Primero muerto que hacer soplón. Se creyó muy listo. Vámonos de aquí. Esta mañana fue muerto a balazos Jacinto Machado, famoso centroamericano buscado por la DEA. ¡Ya estuvo! Aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? Vamos al hospital. Tengo que ver al doctor Franco. Quiero que le haga unas mejoras al lugar. ¿Al doctor Franco? Sí. Pero si el director del hospital es el doctor Sánchez. Pero el doctor Franco es un joven con mucha iniciativa, como cuando tú y yo empezamos. Ama su profesión y quiero ayudarle. Pues como dijo el amigo, allá tú. Vamos. Como te decía, fue bien fácil terminar con Jacinto. Lo hubieras visto. Parecía una rata asustada. Bueno, pues yo terminé con mi trabajo. Ahora quiero mi paga. Claro que sí, licenciado. Aquí está tu pago. Vámonos, Julián. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Sabes qué? Se acerca mi cumpleaños. Me gustaría que invitáramos a todos los amigos para juntos celebrarlo. Claro que sí se hará. Tú sabes que el patrón es el que manda. Y si se equivoca, vuelve a mandar. Qué bueno que así lo entiendas. Quintana, quiero 10 hombres, de los más bravos. Ok, nos vemos. ¿Qué te pasa, mi amor? Últimamente no andas muy activo. ¿Te sientes mal? Me duelen todos los huesos. ¿No serán reumas? No, mujer. Pero tenemos remedio para esta clase de dolores. ¿Cómo cuáles? Mi padre decía que la marihuana es buena para las reumas. ¿Fumada o untada? Untada. ¿Por qué no te traes la botella que tiene alcohol y marihuana? Para que me untes un poco. Ahora más. Thank you.
Vas a ver que con esto te vas a sentir mejor, mi amor. Sí, eso espero. ¿Por qué no me habías dicho nada que te sentías así? Pues no quería que te preocuparas. La libraste. Te dije que nada más era un rozón. Sí, pero ya ves que traemos la vida en un hilo. Sí, pero a mí todavía no me tocaba. Pues qué bueno. Vámonos. José y a Pancho a mi cumpleaños. Sí, les dio mucho gusto que te acordaras de ellos. Yo nunca me olvido de los amigos. Y quiero que este cumpleaños sea inolvidable. Eso ni lo dudes, mi amor. Mira, mi amor. Dale estas invitaciones a Martín para que se las reparta a sus amigos. Claro que sí, mi vida. Julián, en este sobre va mi testamento. Y algunas instrucciones que quiero que cumplas al pie de la letra, el día que yo muera. ¿Y ahora que ya te piensas morir? No, pues uno nunca sabe cuándo se le puede llegar. Ya ves, tú te acabas de salvar. Sí, se me acercó la huesuda. Es que tengo razón. Quiero que por ningún motivo abras este sobre hasta el día de mi muerte. Pero necesito que me lo jures. ¿Te lo juro? Buenas, comandante. ¿Qué pasa, González? Le traigo un regalito. ¿De qué se trata? Ábrala. Es un obsequio de un amigo de Glaxiola. Es una invitación para su cumpleaños. Buen trabajo, González. Esta vez no se va a escapar ese desgraciado. ¿El qué? ¿Qué pasa con Glaxiola? ¿Por qué no llega? No comas ansias. Ya llegará. Ya sabes cómo es él. No.
ahora sí se nos va a hacer conocer a Vicente Glaxiola. ¿Y qué, aquí mismo lo vamos a detener? Sí, aquí mismo lo vamos a detener. Mi marido me pidió que lo trajera a su fiesta. Lamento traerlo en estas condiciones. Amigos, nuestro amigo Vicente Glaxiola me pidió que leyera ante todos ustedes esta carta. Julián, hace escasos 2 meses comencé a sentir fuertes dolores en las coyunturas de mis huesos. Y el doctor Franco me diagnosticó cáncer en los huesos y conforme a esto, para el día de mi cumpleaños debo de estar muerto. Estimado Julián, en vida tuve para comprar el mundo entero. Busqué mi salud en todos los mercados del mundo y no la pude encontrar a ningún precio. Hermano Julián, juntos crecimos entre plomo y hierba, entre placeres y dinero. Toda nuestra vida fue fiesta y así quiero que sea mi funeral. Y que la pandilla norteña me toque la canción que más me gusta, con la que quiero que me entierren, la cruz de marihuana. ¡Órale, muchachos! ¡Tóquenle la canción que más le gustaba al patrón! Que mi memoria le...